euros para comprar dos sobres de cromos y una chocolatina. ¿Parece más una solución? Dime. Esto sí que es un problema, pero no está comprobado. Ah, pero en la forma que está de momento es un problema. Es un problema incompleta ya, lo sé. Pero como tal, es un problema. A ver, vamos a ver. Hemos estado al comienzo. Una pregunta. Una que quieras. A ver si la podemos hacer ahí. No, pues eso es el problema. Puede ser de campo. En vez de ahora, pues, y... todo de otra cosa. Bueno, no. Yo lo que pienso es que como con piedras hemos puesto marrón, con las piedras marrón. Claro. Sí, hombre. Te ha dicho que tenía relación con lo que has hecho ahí. ¿Y con las piedras marrones? Sí, sí. No, con las piedras marrones. ¿Y tal punto carnal? Sí. Con una coma. Tú escribas un adjetivo. De Liana. Haz un adjetivo de Liana. De Liana. Hay que llevar el orden, porque la otra vez allí no lo han leído y no lo han dicho bien, y después ahora lo tenéis que hacer vosotros, en lugar que os equivoquéis. A la cuarta. Claro. ¿Tú qué piensas, Marina? ¿Una liana cómo es? ¿De qué color es? Es difícil ya, ¿eh? Ese ya está. Acuérdate de que la íbamos poniendo. Sí, hombre, a ver, ya no puede poner. Que el número lo tienes que poner en el...